¿Cómo estamos, Diego? Tanto tiempo sin verte, hombre. ¿Cómo está, profe? Acá vuelto loco, viejo. Apunte café. ¿Y tú qué tal? Igual, diría que peor. Me echo de menos, ¿no? Más o menos. Me hacían falta buenos comentarios, ¿cachai? Y presentaciones locuras. Oye, ¿cómo te llegó el taller? Cuéntame. bien, aunque igual la ha pasado mal como por otros contextos, así como el internet, cambio de computador, entonces como que tengo que hacer el doble de pega. Ya, te cacho. Ta madre, ¿qué te pasó con el PC, weón? Ah, lo cambié, no es que se me haya echado, pero solo lo cambié. Me compré un tarrito por fin y no, es muy diferente. Otra cosa, pues, viejo. Es otra Otra cosa, cosa. no se pega nada, profe. Uso After Effects, puedo usar Illustrator también al mismo tiempo y no se pega, no, nada. Ah, Increíble esto, espectacular. viejo. Súper. Ya, pues. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, Profe. al menos que sí tenía una base que es un buen PC ahora por el tema de internet. ¿Qué tope No, tenés? ¿Se te sí. cae el internet? ¿Qué onda? Lo que pasa es que últimamente en mi internet estaba fallando y los cabros cuando, no solo yo, sino que como mi sector de la calle, y cuando la van a arreglar son justamente los lunes en la mañana y me cagan toda la onda, po. Porque no me llega red móvil para acá, pues yo no tengo ni red móvil ni mi familia tiene como red móvil, es como la señal de acá, de mi casa. ¿Qué cacho? ¿Y qué empieza, eh? No, una de acá. Es que yo vivo en comuna semi-rural, pues, profe. Es como DKMT, se llama una weá muy rara. No sé dónde cresta Claro. viene, pero tengo internet. Ah, bueno, al menos. Sí, profe, lo que sí, yo estaba terminando el informe recién porque dejé hasta lo último la conclusión porque pensé que se me iba a ocurrir una buena idea y se me ocurrió, pero hace 10 minutos. Ya, pues, oye, aprovecho de terminarlo el tiro porque estoy pendiente con eso. Así que Ya, ponte a escribir profe. nada mientras hacemos quórum. ¿Ya? Ya, Converso ahí por ok. mientras con el Founde. ¿Cómo estáis, Founde? Durmiendo, de vuelta. Amaro, vamos a empezar a meter a todos nomás al tiro aquí para empezar a revisar desde ya. Hoy día, el objetivo de la clase principal hoy día es revisar avances de la animación en pixelación, ya definitivo, para ver el tema si podemos entregar la próxima semana y pasar al próximo proyecto. Así que voy a estar empujando el tema desde ya. No, no se te escucha nada, viejo. Sube el volumen. ¿Sabes qué? Ha pasado caleta esa cuestión. Mucho rip a varias PCs de varios estudiantes. Así que ánimo nomás, cabrón. Hay un Cyber Monday y todo esto. Y partió hoy día, de hecho. Hoy, dos partidas Cyber Monday. Así que si pueden ahí actualizar, si tienen las luquitas o ahorraron, sería re bueno. ¿Cómo estoy, Amaru? Hola, profe. Aquí estamos. Claro, Regular. ¿todo bien? No, no, no todo, pero se hace lo que se puede. Sí, pues es parte de la vida, pues, mijo. Así que harto ánimo nomás. A ver, aquí me comenta el Andrés que tiene el anime abierto. ¡Oh! Espérate, cacho. Ya, pero estamos hablando de que tenéis muy lleno el computador con información, Andrés, o ya se te ralentizó todo, porque si es así, estamos cagados. Podría limpiar y liberar ahí espacio, caché, en el disco duro, de la forma tradicional, sino yendo a otra parte. ¿Cómo estáis, Rocío? Hay una parte aquí en el tema del disco duro. Voy a compartir pantalla para explicar sobre eso, que igual es importante. Ustedes se van aquí a la configuración de Windows. Van a... ¿Dónde está? Creo que en aplicaciones... No, aquí no era. Almacenamiento era. Claro, aquí debe estar esta cuestión. Pa. Vamos a buscar aquí. Aquí arriba, más almacenamiento. Aunque es súper normal que suceda eso cuando ya están a tope, ¿eh? ¿Ya? Aquí hay una parte que tienen que ver con... Esto se va a empezar a actualizar. Háganlo ustedes si pueden cuando tengan algún tiempo o lo dejan haciendo en la noche. Esto se está actualizando. Y hay un momento en el cual ustedes van a temporales, ¿verdad? Archivos temporales, los cliquean. Y aquí pueden revisar toda la información de archivos que se pueden eliminar sin ningún problema, ¿cachai? Es súper importante que lo recuerden bien, ¿ya?
Los archivos temporales no son necesarios, pero igual de una otra manera revisen la información que entrega cada ítem a función de esto. Mira, por ejemplo, aquí tenemos 68,1 GB de pura mierda, que se puede puro eliminar. Aquí en descargas tenemos 1 GB 66 que se puede ir. Esto también se puede ir con las actualizaciones de Windows. Este no, ¿cachai? Los que están todos tiqueados, se pueden ir sin ningún problema de acuerdo con su necesidad, ¿cachai? Y ponen quitar archivos. Y ahí sacan todos los archivos temporales y les va a quedar mucho más espacio ahí en el disco duro, ya, para que lo tengan en consideración. Es re importante eso. Ya. Y lo otro, que es demasiado necesario, es que ustedes, pues, intenten hacerlo aunque sea un fin de semana. Vayan al disco C, vayan a propiedades del disco C, vuelvan a liberar espacio aquí, como corresponde, y después en herramientas, comprueben si tienen errores y después desfragmenten. ¿Qué es lo que es la desfragmentación y la optimización? Es cuando el computador ordena las carpetas y las ordena para saber cómo llegar más rápido a ellas y no darse tanta vuelta. ¿Ya? Así que estas herramientas de acá, de propiedades de Windows, herramientas son súper importantes. Tienen que darse el tiempo de hacerlo, aunque se demore 4 o 5 horas, háganlo. Es que lo hacen de la noche. Y por último, el escritorio tiene que tener casi nada de cosas. Si tienen un escritorio lleno con carpetas, eso es lo que más va a costar de iniciar, obviamente, el sistema operativo. Y siempre va a haber complicaciones de inicio y de apagado. Así que les recomiendo tener algo así. Igual tengo que ordenarlo todavía, pero la idea es que no esté saturado de información. Eso puntualmente para que lo tengan en consideración, chiquillos. ¿Ya? Ya, a ver. Con la gente que está acá, vamos a empezar a llamar a todos nomás de nuevo. Empujándonos nomás. Vayan a tomar café todos. Vamos, partieron. Tómense un cafecito ahí. Ah, un té chai. Para despertarles. Ahora sí, profe, ¿me escucha? Ahora sí, vos, viejo. Bien, Ah, bien, bueno. bien. Buenos Oye, como te días. digo, una ordenada ahí las carpetas, ¿cachai? Una desfragmentación y eliminar temporales para que tengáis más espacio en el computador. Sí. No sé, sí, ya lo formateé hace poco igual. Oh, bueno, te entiendo perfectamente, loco. Sí. Mira, esta temporada, loco, ya es así. Los computadores colapsan, están llenos de los discos duros, ¿cachai? No hay como crees ordenar la información. Te compré solamente un disco duro externo, aunque sea de medio tera, para puro guardar esas cuestiones que no hay que ocupar más, pero que sabéis que te van a servir más adelante. Es como la ciencia. De hecho, les recomiendo en el Cyber Day comprarse discos duros, están re baratos. Aprovechen de ver las ofertas porque esa cuestión salva caleta, caleta. No les voy a recomendar que conecten el disco duro, ¿cachai? Para que trabajen desde el disco duro, ¿cachai? Con puerto USB 3. Igual podría ser interesante y se puede hacer. No se demora mucho en guardar, ¿cachai? Y todo. Pero, miren, respalden todo lo que tengan, ¿cachai? Para que no puedan, obviamente, guardar ahí, o que no tienen para ahí solamente para puro, ocupar espacio. Bien, cabros, ¿qué vamos a ver, tío? Hoy día vamos a revisar los avances de animación a nivel general. Las notas del informe de Chile Muro van a estar durante la mañana. Me voy a dedicar a terminar de evaluar algunas que están pendientes, y voy a entregar las notas al final, porque las vean en la plataforma, ya para terminar con esas dos cosas. Y necesito ver cómo están sus avances de animación, ¿ya? Esto quiero revisar para que alguien ahí le ponga. Rocío, cuénteme, ¿qué quiere comentarme? ¿No? Nada, profe, que lo active sin querer, disculpe. Sí, no hay problema, ¿ya? Así que quien quiera presentar algo ahora ya es el momento, porque de ahí voy a hacer una clase de 3D. Y ya les voy a enseñar a hacer un modelado estándar y uso de cámaras para usar Chroma Key en el próximo proyecto de combate de juguetes, que va a ser bastante interesante de realizar. ¿Ya? ¿Y a quién se anima? ¿Quién quiere presentar? Yo, profe. Ya, perfecto. Puede presentar Andrés. Cruzando los dedos para que no se te caiga nada, compadre. Sí, Ahí se ve. Se ve, sí. ya. Puede hacer como hasta cierto punto. Llevo como casi 15 segundos, que es Ya. como un tercio de como todo lo que tengo pensado hacer.
Y no voy a seguir porque la cámara que tengo, que es una Canon, está como tiene la batería mala. Entonces pudimos seguir hasta como hasta aquí nomás. Yo lo muestro. Voy a ver si se puede reproducir bien. Sí, de nuevo. Que se va como medio pegando, eso es lo malo. Básicamente soy como ya voy, yo despertando, que se me olvidó cambiarle la hora, es así al celu. Sale como que estoy despertando a las 3 de la tarde así. Ya, sí, eso es normal también. Dale, no, no. Igual No, mira, es pégate un truco un poco después, pues, pégate un anécdota. truco después. Así que Sí, no hay drama. Oye, Andrés, podríamos hacer lo siguiente: podrías enviarme este archivo, carepalo, ¿cachai? Para revisarlo yo, para que tu ya. computador no se pegue, ¿te parece? Porque así. Pero sígueme contando mientras lo enviáis. Sí, entonces voy como despertando en la mañana y básicamente cuando me despierto como que una sábana me agarra, me va a agarrar y ahí abro la cortina, entonces ahí la sábana me agarra y me tira hacia la cama. Y como que la cama me empieza como a comer, así como para que me quede. O sea, las frazadas me empiezan como a tapar. Ya. Y empieza a como a pelear, a forcejear. Y logro salir de la cama. Y la escena que sigue es que me siento en mi silla del escritorio. Y la silla como que me empieza a tirar hacia la cama. Como me empieza como a mirar en dirección a la cama todo el rato. Ya, entonces Y es el forcejeo con el sueño, te cacho. Ya, bien. sí. Súper. Oye, a ver, Así. entonces al final tú vas a estar luciendo siempre con la cama. Después de esto, ¿qué es lo que va a suceder? Después de ya me logro sentar en el escritorio y aquí están las fotos. Son todas las fotos que voy a Y sacar. pasa las consecutivas, sí, en el grama. Sí. Me logro sentar en el escritorio y intenta abrir el computador, pero como que se empieza a cerrar así como si tuviera como vida propia, se empieza a cerrar. Hasta que como que logro como prenderlo y se queda abierto. Y que tengo como una lamparita al lado del PC, la lamparita se empieza como a prender y la empieza como a apagar, como que me empieza a molestar. Así como pu, 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 se empieza a prender. Y como que la desenchufo, se ve que la desenchufo y se prende igual. Y después como que la tiro para abajo y debajo se ve como una luz. Y que se prendió Perfecto. igual, pues, se como que Claro, me te molesta sorprendió. todo el rato, te cacho. Oye, una pregunta, Andrés. La secuencia lógica que estás utilizando es lo que es el sistema de animación de Norman McLaren, en el cual se nota que son movimientos humanos, pero están entrecortados y son ilógicos. ¿O estoy ocupando algún otro tipo de animación para pixelación, de movimiento corpóreo? No, ese sí. Ok, hay que revisar ahí cómo está la secuencia y la fluidez de los elementos. O sea, por ejemplo, no se tiene que ver como un movimiento normal, pero tiene que estar entrecortado y hay que agregar ciertas cosas también que connoten que estamos hablando de algo como entre comillas mágico. Mira, la idea es súper buena en la lucha normal que tenemos todos en la mañana levantarnos. En alguna parte podría ser comido textualmente por la cama y cuando tú ingresas y te come, apareces en otro lado que es como estar dentro de las sábanas o dentro del mundo de la cama, ¿cachai? Podría ver eso y entregar un mensaje en función de eso para que sea como más pertinente porque el mundo de los sueños es ese, por el final. Y ahí te voy a elaborar, podría ser un collage, te podéis poner tú, ¿cachai? Onda con una caminata constante que sea un loop y podía hacer que pasen cosas por atrás. Ese sol que está ahí al fondo, que veo yo en esa imagen, podría estar vivo adentro, ¿cachai? Y pestañear. Ese tipo de cosas tú podéis fusionar. Recuerde que Sí. este trabajo, la idea es que también tú me impregnase con los trabajos que hicimos el semestre pasado, ¿cachai? Tú te manejas bien en el tema 2D tradicional, podrías generar algún tipo de animación. Y lo otro que podría hacer también sería que agregaras ciertas líneas, por ejemplo, si la lámpara se prende y se apaga, podrían salir ciertos rayos o líneas amarillas de la lámpara para indicar también que hay un movimiento aleatorio o externo en función de lo que es el prender y apagar normalmente. Ahí tenés que ir revisando tú de qué manera lo puedes implementar, ¿ya? Entonces, igual no puedo intervenir como con elementos 2D. Totalmente, totalmente. La clase pasada en el video especifiqué que, por ejemplo, si alguien chocaba con alguna superficie, se pueden hacer ondas o poner portales del juego Portal, ¿cachai? No sé, pues haz lo que tú quieras. Lo importante es que la pixelación se trabaje bien a nivel nato, ¿cachai? Se note bien en la secuencia de movimiento y agregar efectos especiales y audio y todo el show.
Ya, bacán. Y de hecho, ahí tienes extendido tu formato. Ese formato lo podía achicar. Toma la medida de una de las fotografías y clique ahí afuera en escena y achica ahí el escenario de acuerdo con el tamaño de tu fotografía, ¿no? No te compliques. Ah, ya, okay, sí. Ya, buena idea. Yo creo que la próxima semana vamos a hacer preentrega ya, para no apurar tanto el tema, porque hay que hacer cierta depuración a nivel general. Creo que un buen proyecto puede llegar a muy buen tope. Ponle el nombre al final, obviamente, con la formalidad de todos los temas del tema de los créditos. Está bien, muchacho. Ya, Envíame el nombre para tenerlo como una consideración. La próxima semana tenemos la preentrega, como la corrección final, para que la subsiguiente tengamos la entrega final. Bien, súper. hagan, profe, gracias. ¿No? Bien ahí, bien ahí. Ya, ¿quién va ahora? ¿Con confianza? Lisset, ¿quién avanza para revisar? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está ahí? ¿Viene usted? Bien, ahí estamos. Ah, qué bueno. Adelante nomás. Puede presentar. Profe, lo que sí, hice como dividir la secuencia en 9, me faltan dos todavía que terminar. Okay. Pero, ¿cómo se llama? Anoche me quedé haciendo eso del procesador de imágenes ¿Ya? y todavía no las paso a Animate, pero las tengo ya todas hechas, como Ya, para hacerlo genial. pasar. Ya, Sí, no hay drama. Ahora, te voy a compartir. podríamos hacer algo. Si no están todas pasadas todavía, las podemos ver igual en secuencia normal en el visor, pues, para que vamos Sí, viendo de a poco. eso voy a mostrar la secuencia entonces, porque las dividí así como por 16, 20 fotos más o menos, para que no me quedara la embarrada. Entonces el computador. Súper. Claro, sí. ¿Está cargando, no, profe? ¿Qué está cargando? Ahí se ve. Por ejemplo, así las dividí y Bien. adentro aquí tengo las fotos ya Al más otro. pequeñas. Sí. Y así las hice de nuevo todas. Y agregué como elementos análogos, por ejemplo, busqué puras mariposas como de esas ilustraciones científicas. Ya. Y puse en una parte como la metáfora como de la inspiración. Ya, esa es una que es cuando agarra como los vinilos. Claro. Allí tengo la otra, que es cuando ya se lo escucha. Se lo saca de como del lugar. Igual me falta poco porque ayer tomamos como 150 por ahí, un poco más de fotos. Buena. Hartas. Sí. Mi hermana ahí cooperó porque hacía más calor para hacerla. Sí, así que teníamos el ventilador ahí prendido. Y ahí, por ejemplo, ya tiene el vinilo en la mano. Aquí la secuencia donde lo escuchan. Que se me ocurrió que había una parte que hacemos girar el disco. Entonces eso se puede repetir hartas veces, por ejemplo. Claro. Para no estar tomando más de esa secuencia. Claro, y más práctico. Sí, una Claro. buena práctica, súper bien. Y aquí ya lo dejo. Por ejemplo, aquí ya está puesta la aguja y se me ocurrió ir haciendo el giro del disco. Entonces esa se puede repetir como otra vez. Sí, todo el rato. Sí, súper bien. Y aquí se me ocurrió esto como de la metáfora de las mariposas. Como que salen del tocadisco y llegan hasta como la pared. Dale. Que Ahí tú sería puedes acá. agregar mariposas digitales si quieres después. Cale palo. O sea, podía ser Sí, no, es que intervención la. como le comentaba Sí. al Andrea ahí. Por ejemplo, la estoy pegando así. Y después como que la inspiración le llega a ella. Entonces lo hice Claro. como con la metáfora de las flores, que también son como esas ilustraciones científicas.
¿Sí? Ahí, y después, aquí ya es cuando empiezo a practicar, que también eso se me ocurrió repetirlo. Aquí hicimos como dos acordes nuevos, pero repetirlo hartas veces. Aquí pueden haber, mira, líneas de ondas alrededor que pueden De la funcionar súper guitarra. bien. Claro, por el tema musical, ¿cachai? La onda Claro. sonora se puede reflejar ahí a través de lo que significaría una gráfica, ¿cachai? Que puede acompañar a nivel general. Bien, se puede al máximo. Ahora, el tema es el cover. ¿El cover quién lo va a hacer? Mi pololo la va a hacer en acústica y es la canción The Up Her Bones de Misfit. Súper. Y la va a hacer en la acústica eléctrica que tiene. Por eso me prestó esta para hacer las fotos. Excelente. Sí, nos costó porque estas pesan caleta y mi hermana la tenía que agarrar con una pura mano y estaba así toda tirita y no me decía, apúrate. Y ahí empezamos como el toque de la guitarra. Y ella igual me ayudó, por ejemplo, se le ocurrió en una hacer una secuencia donde tira una silla y hartas cosas. Ya, súper. Hacemos casi todo el trabajo, nos faltan como dos escenas que quiero hacer como que se vista, como por arte de magia, de a poco. Y como con una actitud más rockera, porque aquí está solo como con la polera de Freddie Mercury y es como más normal. Claro, exacto. Entonces, así queremos hacer esa parte y como que ya que después esté tocando como toda liberada, que baile con la guitarra y todo eso. Y así terminarlo como serio. Entonces aquí, por ejemplo, está practicando, hicimos como dos acordes, así como le decía, para que después ponerlos como al loop. Bien. Por ejemplo, arreglando la parte, afinándola, la deja ahí. Y hicimos como la parte que refleja la inspiración, que ahí ya deja la guitarra, como que desaparece de escena. Y aquí, por ejemplo, hicimos la de la silla, como que se para. Y la tira, la del escritorio. Como hacia allá. Y después esta es la última, que fue como la que más me gustó porque quedó súper bien. Empezamos con esto como de que se va el viaje de la inspiración y aparecen a aparecer todos los elementos como que la consumen. Estas mariposas. Bien, bien. Hicimos lo mismo pero como sacándoselas, de abajo hacia arriba. Y se la sacamos. Y eso llevo hasta ahora, pues. Dale, ¿y aquí vamos a hacer? Va bastante bien, las secuencias están correctas. Siento que igual ahí no hay tanta intermedia, ¿cachai? Y hay que ver el tema de la fluidez final. Puede que pase Claro. volando la animación, así que lo que yo te pediría es que las secuencias que vienen ahora tengan más pasos intermedios. Por ejemplo, si el brazo se estira, en vez de tener tres estos ¿Ya? movimientos, tenga seis. ¿Ya? Ya. Sí, Ahora, ¿qué sí, es lo que sí. me interesa? Hasta ahora, ¿cachai? Está funcional. Si las ponemos todas en consecutivo, las 100 animales por en SWF, la agarráis en Premiere o similar, van a funcionar bastante bien de acuerdo con la necesidad. Pero tiene que haber un antes y un después en función de lo que es el concepto y el estilo de la animación. Por ejemplo, Claro. yo estoy antes de tocar el instrumento, escucha a Misfit, me entusiasmé y de a poco como que va generándose algo en el entorno, en los colores. Puede que se Ya. intensifiquen los colores, ¿cachai? Ahí le aplicáis filtro de After Effects. Sí, Puede que eso se mismo. generen encima, ¿cachai? Onda efectos especiales con líneas de sonido. Agregáis más mariposas que sean lineales, que vayan haciendo como más ruido. O Ponéis más atrás en la flores entre pared, medio. quizá. Exacto, lo que tú queráis. Pueden ser hasta loops. Podía hacer loops, ¿cachai? Onda de mariposas moviendo las alas en Animate y las ponéis después encima y las voy distorsionando. Eso se puede hacer sin ningún problema. Como archivo único, después en el After lo agarré y lo ponía encima. También puede hacer. Y ya cuando esté tocando, ahí hay que mejorar la animación, darle más frames intermedios para que sea más fluido, darle más efecto también a algunos colores, ¿cachai? Y distorsionar el tema como corresponde porque son en Misfit. Sí, pues si sí, al principio
quería ver si las ponía como en blanco y negro hasta cierto punto, como hasta que empieza a tocar. Y después ahora como que ya pasa esa etapa como de que practicar y ahí hacer esta parte como donde se viste como sola, así como chaqueta de cuero, cosas así. Claro, genial. Ya, mira, está bien implementado hasta ahora, se puede hacer. Yo creo que está bien planteado. Así que la próxima semana aprendemos, ¿ya? Ahí le damos la revisión final para la entrega final, ¿te tengo? Ya, bacán. Ya, listo. Buen trabajo. Vale. Gracias, profe. Ok. Ya, ¿quién va ahora? Franco Caro, ¿qué tiene? Al tiro lo muestro, profe. Voy a presentar. Vale, muy bien. ¿Cómo estás, Franco? Bien, usted, profe. Bien. ¿Estás mejor o no? Sí. Bueno. Sí. Harto ánimo nomás, cabrón. Hay que darle nomás, para adelante. Vale. Ya, ahí quedo con la opción de compartir esto. Comparto, profe. Ya, ¿se ve, cierto? Sí, se ve. Ya. Hasta ahora tengo 21 segundos, pero igual he sacado más fotos. Solamente tengo que meterle al Animate nomás para que funcione. Eso es lo que tengo hasta ahora. Vale. Se supone que después la manzana se esconde en un envoltorio de hamburguesa y hace pensar a Franco que es una hamburguesa. Entonces Franco la mastica y se da cuenta después que es una manzana y ahora se ve un poco como descolorida y después como que va un poco más de color a la escena. Empieza como a los colores se ponen más fuertes y entonces Franco se da cuenta que al final la vida sana es un poquito más, es mejor de lo que... Lo que vive ahora como en un basurero y empieza a ordenar y empieza a mejorar su entorno y empieza como a mejorar su vida, básicamente. Ya, bueno. Oye, está buena la secuencia. Ahí atento Andrés con Lisette. Fíjense que ahí funciona bastante bien el tema de lo que es la secuencia en sí misma y los frames intermedios. Por ejemplo, cuando tomáis la botella y como que te la empináis, Franco, podéis repetir esa secuencia entera. Esta onda con reversa y directo, o sea, podía hacer ese truco también para darle más tiempo a la animación. Onda como que intenta sacar más vodka de la botella, ¿cachai? Lo otro es que si aparece la manzana, dale protagonismo, que se note que está la manzana y deja congelar un poco la imagen, y haz como que salen unas líneas verdes alrededor para que la gente tenga un grado de atención en la manzana. Y después que siga, Franco, ¿cachai o no? Porque aparece muy repentinamente. Hay unos videos de Facebook que muestran siempre, ¿cachai onda? Animales que hacen ruidos y de esos animales, por ejemplo, cuando graznan los cuervos, por ejemplo, ¿cachai? O se pegan sus gritos ahí como ave, salen líneas de su pico, la forma en que expresan, ¿cachai onda? Su sonido. Esos elementos también los pueden agregar. Son llamados de atención, ¿cachai? Para el usuario, para que se centre visualmente en un área y entienda qué es lo que tiene que ver después, ¿ya? Y que hay que hacer una secuencia en función de ese elemento, como en el caso de la manzana. Ponle play de nuevo, por favor. Ya. Súper ingenioso es el pestañeo. Básico, súper ingenioso. Claro. Ahí, por ejemplo, esa parte podéis hacerle dos veces como que vaya a tomar y después la botáis, ¿cachai? Y la extendí. Ya, bien. Yo, Franco, la próxima semana entonces ya he terminado para revisar y hacer la entrega y después el lanzamiento de la semana subsiguiente. Buen trabajo. Vale. Dejo de compartir. Vale. Resident Evil 3, ¿lo estoy jugando? ¡Wow! Ya lo terminé, profe. Oye, una belleza ese juego, loco. Es terrible. Sí. El 2 yo lo terminé con escándalo, estoy recién en la mitad, ¿cachai? No tengo tiempo de nada. Ya, oye, vamos a hacer un break ahora. De ahí se preparan Amaru, Rosy y Roxelia para presentar avances. Vamos a seguir avanzando bastante bien con esto. Posterior ya a las revisiones correspondientes de los avances, nos vamos a tirar con 3D. Vamos a trabajar en modelado y texturizado para hacer, obviamente, los fondos de las próximas animaciones que vamos a trabajar. Consulta táctica, técnica y de estilo. ¿Ustedes saben trabajar con Chroma Key en After Effects? ¿O fondo verde?
Algo me acuerdo, profe. Algo me acuerdo. Ya, bacán, eso es importante. Se tienen que haberse las pasado Alfredo Mora, yo creo, definitivamente. Así que vamos a revisar también eso porque vamos a, como tenemos que hacer un combate juguete en la próxima entrega, va a ser necesario modelar en 3D ciertos fondos para evitar que hagamos tanto fondo con maqueta y todo esto, ¿ya? Para ese caso vamos a tener que hacer que los monos peleen sobre un pedazo de cartulina celeste o verde, ¿cachai? Para poder trabajar con eso y después vamos a acoplar directamente el tema de lo que es el chroma key. Andrés, cuéntame. Que si lo no que si los monitos lo íbamos a hacer como con, o sea, físicos, o si lo íbamos a hacer como en modelar de onda digital. Onda rigging, skinning y todo, no alcanzamos a hacer monos 3D. Podemos hacer algo, sí, no es difícil, ¿cachai? Para nada. De hecho, les voy a enseñar a trabajar con el tema de la articulación y todo, ¿cachai? Con los bones en 3D Max, para que ahí nos acostumbremos y hagamos cosas interesantes. Pero el proyecto, ¿cachai?, de combate juguete tiene que ser una bola grande. Así que vamos a hacer modelado 3D de fondo y vamos a usar cámara y algún tipo de elemento, ¿cachai?, de animación de cámara. Es harta pega, ¿cachai? Vamos a intentar lanzarnos con un mono articulado. No lo veo como imposible, va a depender de que obviamente corrijamos hoy día, que entreguemos bien la preentrega la próxima semana y la entrega final y que después nos tiremos de cabeza a trabajar. Por eso que estoy adelantando el tema 3D. Así que, para que lo tengan en consideración, hay que ver cómo lo podemos solventar. Pero de que se puede, se puede. ¿Ya? Vamos a estar trabajando eso con AIMCO. Ya, chiquillos, entonces, de aquí tenemos un break hasta las 10:30. Aprovechen de avanzar, trabajen. Hoy día quiero revisar hasta ahora bien Franco, bien Lisset, bien Andrés. Ni un problema, manténganse así. Pero sí o sí, hay que corregir hoy día la animación propiamente tal. Ya, nos vemos de ahí.
Ya continuamos con la clase de hoy. Ya revisamos recién a Lisette, revisamos también al Franco, revisamos también a Andrés. Así que me gustaría saber quién quiere compartir su avance de la animación para poder seguir evaluando y hacer feedback como corresponde y mejorando obviamente el trabajo. ¿Quién va? Rocío va a entregar más tarde porque tiene problemas con el computador, ya se informó eso. Roxelia, ¿quieres presentar algo? Profe, ¿me escucha? Sí. Es que tengo un avance, pero las imágenes las tomé del teléfono. El tema es que no tengo cómo pasar las imágenes al computador. ¿Le puedo mostrar a él cómo la galería del teléfono por último para que vea algo? Sí, por supuesto, no hay un problema. Ya. Mientras más corregimos mejor, porque sí queda mejor el trabajo. Ya, entonces voy. Dale nomás, puede compartir. Amaro, ¿cómo hay con tu animación? Lento. Pero ya está todo, está listo, lo que pasa es que está complicado por mi hermano. Ya, oye, revisamos de ahí entonces, después de Roxelia, ¿y tú? Ok. Sí, con confianza nomás. No tenga miedo, si creen que el trabajo está ahí nomás, o que no funciona, o que podría estar mejor, la idea es que presenten para poder corregir todo, o sea, es obvio. Para que no se compliquen tanto, les voy a dar tips para que trabajen mejor y todo el show. Así que, tranquila en John Wayne. Ahí se ve bien, bien Roxelia. Que se ve en 3D, así oye. Perfecto, tu mano la va a llevar, ya te cacho. La va a arrastrar entre comillas. Ya, bien. ¿Se entiende la idea? La dejáis ordenada, entonces queda en vertical, ok. ¿Va girando? No, ya te cacho. Ya, bien. Bien.
Bien, Roxelia, ¿se entiende hacia dónde va la animación? Está bastante interesante, ¿ya? Profe. Ay, ¿sabe? Recién me escuchas, ¿cierto? Sí, recién. Estuviste hablando todo el rato. Ya, pero dímelo acá. Lo sospeché desde un principio. Ay, ¿por qué soy así? Bueno, ahí le contaba la historia, pues. Se supone que esta parte era la parte de adentro. Que obviamente esto, ella es como una niña tranquila, que hay un ser superior que la lleva a este mundo, y pasa por diferentes obstáculos, y cuando se rinde se da cuenta de que tiene que seguir luchando, y aquí es cuando sale de este mundo, y ella es totalmente transformada. Entonces, yo no sé si notaba que como que hacía un remarque, como que ella se hacía bolita, y las flores como que se empezaban a acercar a ella, y eso era como el cambio y la transformación que ella tenía. Igual es como un poco metafórico, pero quise hacerlo así como por medio de este estilo, y obviamente había como por un momento que se movía como por muchos lados, y eso era como que la idea es que ella esté ahí, y haga como todo su movimiento, y yo introduzca, no sé, como mariposas voladoras con algún efecto, haga como la cacho, de mariposas, y ahí la agregue para que suceda. Bien, bien, me gusta porque, mira, se nota bastante fluido el tema. Ahí tú podías hacer lo que tú queráis. ¿Cuál es la diferencia de lo que estamos trabajando directamente con lo que es Norman McLaren? McLaren utiliza el sistema de la secuencia con cámara fija. En este caso tenemos que ser súper ingeniosos. Tenemos poco espacio. Estamos en cuarentena por pandemia, ¿cachai? Estamos utilizando bien las cámaras hasta ahora. Estoy viendo buenos resultados, independiente de que sean primerísimos primer plano en algunos casos. Y tú podías agregar los efectos, tal y como le comentaba a los demás, al Franco, al Andrés, ¿cachai? Y a la Lisette. Pueden agregar cierta cantidad de efectos, a través de líneas, efectos de audio también es importante. Pueden cambiar ciertas cosas, intensificar el color también es algo normal, es lo que ustedes quieren hacer. Y se nota que hay un antes y un después en función de lo que son los guiones. Eso también es súper importante, ¿ya? Por ejemplo, uno hace la diferencia entre un antes y un después, reitero, intensificando los colores a través de filtro en After Effects. También uno puede agregar estas líneas o estos efectos gráficos lumínicos, de audio también, de Foley, que es audio incidental. La otra vez creo que la Rocío dio un link súper bueno, confírmame Rocío, sobre efectos de audio, ¿cachai? Si está por ahí lo podéis poner de nuevo. Hay cosas súper puntuales que pueden funcionar ahora ya y se pueden aplicar directamente a lo que es el cambio o la transición puntual dentro de lo que es la animación. Y acá se ven también. De hecho, se ven en todos los proyectos que me han presentado hasta ahora. Así que para que lo pienses, ¿ya? ¿Sí, Rocío? Sí, eso. Y a partir de eso, mostrar que se genera un cambio dentro del universo de la animación, que se intensifica el elemento, los audios, los sonidos, los colores, las gráficas en que se pueden ingresar. Vuélvanse locos. O sea, si ustedes creen que es necesario que, por ejemplo, se reitere la animación, y se pueda reflejar y ser transparencia y que se vean dos personas que son la misma girando, háganlo. Wow. Buenísimo. Claro, sí, pues lo importante es que ustedes liberen la imaginación y expliquen en la idea principal que ya me entregaron en los primeros documentos que están ahí adscritos como parte del proyecto, y ya tienen nota, de hecho, y puedan expresarlo de buena manera. Buen trabajo, Roxelle, independiente de explicarlo. Se entendió todo muy bien. Ya, gracias, profe. De nada. Oye, recuerdo también que tienes que ver el tema de la música, ¿ya? Que sea música sin copyrighted. La otra vez expliqué que ustedes pueden sacar música de allá de YouTube. Yo creo que voy a tal vez como cantar o algo así. O sea, no cantar, pero voy a hacer algo. Bien. Ya, súper, fantástico. Me parece excelente. Muy bien. Ya, Maru, te toca. Puede compartirnos más cuando quiera. Entonces, oye, digo, al final tenía algo para presentar hoy día, ¿no, Jiménez? ¿Y quién más estaba? Ya somos los que estaban entonces la semana pasada, igual ya presentaron varios, así que estamos bien. Tengo varias secuencias armadas ahí. Vamos a esperar a que Amaru presente. ¿Qué era, Amaru? Profe, dígame. ¿Se lo puedo mostrar un poquito más tarde? Ya, si es en la última tanda, ¿te parece? Es que tengo el... ¿Qué tiene? Tengo,
tengo las cosas en la cámara, no las he pasado al computador, entonces. Pásale al tiro entonces para revisar. Ya. Lo hacemos en la última tanda. Okay. Ya, ánimo, ánimo. Ya, ahora lo que voy a hacer, como les comentaba anteriormente, voy a empezar con el tema del 3D Max. Vamos a lanzar al tiro este software para que empecemos a trabajar. Ustedes lo pueden descargar gratuitamente en Teams. Les voy a explicar al tiro cómo hacerlo. ¿Alguien lo tiene instalado el 3D Max acá o no? ¿O ha trabajado con él alguna vez? ¿3D Studio Max? No, profe, yo no, por lo menos. Ok. ¿Y aquí vamos a hacer? Acá estamos en Mutem, como corresponde. Entren a licencias. Y aquí en licencias, Autodesk. Vayan al URL correspondiente. Bajan el manual. Vamos a bajarlo igual, por si acaso. Y acá está el paso a paso. Al descargar el manual, se abre este link que está acá, que es un PDF, lo pueden descargar también en su escritorio. Y aquí está el paso a paso de cómo instalar el software. No se van a perder en lo absoluto, usen su credencial, hay que hacer obviamente toda la inscripción del perfil, todas esas cuestiones. Pero les digo, o sea, esto sí o sí es importante que ustedes lo tengan y que lo sepan manejar desde ya. ¿Por qué? Porque el tema del modelado 3D les va a permitir ahorrar mucho dinero en maquetas, tanto de packaging, tanto de fondos de 3D, ¿cachai? Para lo que son las animaciones, tanto fondos de 3D para lo que son los videojuegos, ¿cachai? Personajes y assets orgánicos e inorgánicos para animación y videojuegos. Ya actualmente, sí o sí, el tema de lo que es el cine digital se quedó con nosotros. Ya nadie está haciendo pinturas mate old school. Solamente se hacen ahora pinturas mate digitales para los fondos. Se ocupa así o así el fondo con chroma key verde o azul, ya es normal, ¿ya? Y esto les va a permitir, obviamente, trabajar con esto, ¿ya? Entonces, al final rellenan todo como corresponde y eligen el software 3D Studio Max en esta parte final de acá y lo descargan, ¿ya? Estaría acá la cuenta original y todo. La licencia de estudiantes es su licencia. Después ingresan acá, obviamente, con sus credenciales, que son obviamente el correo de la institución del UTEM, más el pasaporte o otro link que ustedes quieran, otro password que quieran usar, y descargar el software. Ya, ¿de qué nos sirve esto? Puntualmente hablando. Lo siguiente es, tengo acá la interfaz del 3D Studio Max, ¿ya? Se ve difícil y se ve complejo, pero al final no es tanto, ¿cachai? Para nada, de hecho. Tenemos las vistas de los elementos, tenemos el panel de creación, modificación y transformación, y tenemos el visualizador de elementos que existen en la escena. Vamos a partir haciendo un elemento súper estándar, un edificio, así de papa, sin complicarnos la vida. Acá en la pestaña Más, tenemos la opción para crear. En la pestaña Cuadradito es para modificar. Aquí es para hacer, obviamente, árbol de navegación. Esto no lo vamos a ocupar, las pelotas. Nada, chao. Tenemos algunos motion para hacer movimientos. Para demostrar, obviamente, cómo se tiene que ver a través de lo que es el estándar de visualización, si es malla, es con textura, es básico. Y tenemos también acá las utilidades estandarizadas que después se las voy a explicar con tiempo. Vamos a partir con lo más fácil, ¿ya? El programa está abierto, siempre manejándonos en perspectiva, ¿ya? Con el botón Alt más W, agrandamos la ventana, la cerramos acá también para que se vea la otra pista. Vamos a hacer un pequeño edificio. Primero vamos a usar obviamente la red como corresponde. Vamos a poner textura, edificio. Dale palo. Da lo mismo. Maravilla. Tenemos todo. Aquí tenemos texturas súper buenas para trabajar. Estas que se ven así son las mejores. Igual puedo ir a herramienta. Puedo ir a grande, ¿cachai? Para que sean buenas texturas. Y tengo ahí una base de edificio. Tengo aquí otra. Esta también está buena. Pero está con fondo de seguridad, Dios. También fondo de seguridad. Muy pequeño. Chao. No, 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 no. Vamos a rezar lo que esté gratis. Y que sea bueno. Interesante esto.
Sí, está bueno, Cari Barro. Ya te vamos a ocupar. Ok, entonces nos vamos acá de Max de nuevo. Y la base estructural de un edificio siempre va a ser un rectángulo, ¿ya? Lo interesante que tiene esto es que, como estamos hablando solamente de representación y visualización, no nos interesa por ahora hacer la parte de adentro del edificio. Voy a caja, ya, de nuevo, voy a caja, cliqueo cualquiera de estos puntos de la grilla de construcción, mantengo y estiro el mouse hasta aquí. Paf, y suelto para hacer la parte superior. Ok. Muy bien. Ahora lo que tengo que hacer es, como ya tengo la parte creada, que es lo básico, voy a ir a modificador. Y le voy a dar la altura, la anchura y el largo necesario para que sea un buen edificio. Dejémoslo hasta ahí, por ejemplo. Listo. Ahí está mi edificio en crudo, como se llama. No hay que hacerle más cosas, no hay que exagerar en ningún aspecto. No es necesario volverse la web con esto. Vamos a revisar igual, obviamente, un poco más de arquitectura para poder llegar a tener una entrada interesante a un edificio. Y care, para. Empezamos a revisar. Aquí hay una interesante. Bueno, se puede hacer esto. Solamente a nivel estructural, no hay que hacer más que esto. El cilindro ahí se ve bien. Podría ser algo más clásico. Esta podría ser buena también. Sí, no se ve mal esto. Ya se queda esta entonces, se queda esto, por el tema de que tiene ladrillo y todo el show. Ok, entonces, yo voy a cortar esto, lo voy a descargar tal y como está. Guardar imagen. Vamos a lanzar ahí en el escritorio nomás, descargas. Una carpeta nueva, que se va a llamar modelo de edificio. Bien, textura, ahí se guarda. Y esta de aquí, para referencia también. Modelo edificio, perfecto. Y mi archivo 3D Max, file, save. Y como somos tan inteligentes nosotros, ¿cachai? Y para que todos puedan ver el archivo en caso de que no tengan alguna versión actualizada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a descargar nuestro elemento normal. Y vamos a poner 3ds Max 2019, no 2020, porque no todos tienen el 2020. ¿Ya? Edificio. Edificios. Eso es el estándar entonces. Tenemos la base de la construcción y tenemos las potenciales texturas para poder trabajar. Perfecto. Voy a abrir el Photoshop por mientras. Ahora yo tengo que vestir este paralelepípedo. Esto que está acá es un paralelepípedo. No es un edificio. Todavía. No representa un edificio. Todavía. Lo que sí vamos a hacer es seleccionarlo, ¿ya? Y me doy cuenta de que solamente es una caja con ciertas características que son medidas. También me doy cuenta de que sus segmentos son uno y uno, o sea, tiene súper poco poligonaje. Sí me gusta. Y vamos a la información, text view. Nos damos cuenta de que tiene 12 polígonos en total y vértices 8 y no pesa absolutamente nada esto, nada. Así de maravilla. Entonces nos mantenemos con esta información, es buena. No hay que agregar más segmentos, no es necesario. No, ¿para qué? Eso que estoy haciendo aquí, agregar segmentos, más que nada para después contribuir a hacer extensiones de lo que es la base. Así que nos quedamos con este sistema tal y como está. Aprieto F3 para que devuelva el color y aprieto F4 para que se vaya al vértice y ahí queda normal. Ya, pues lo selecciono. Tengo mis herramientas de selección y movimiento en el cual yo puedo seleccionar, puedo mover a donde yo quiera, de acuerdo con mi necesidad, ¿ya? Herramienta giro, puedo girarlo sin problema, hacia todos los lados, y proporción que me permite hacer esto. Y estamos ok, ¿ya? W, E, y el Select from Scale, no recuerdo cuál era el shortcut, pero da lo mismo si al final está acá, ¡paf! Hacerla así. Ya voy entonces ahora, la selecciono, pero tengo para poder transformarla en un objeto que se pueda texturizar y que pueda rodear esa textura, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que transformarla en un polígono editable. O sea, ya puedo editar este polígono. Entonces, con el botón derecho, lo transformo en polígono editable. Perfecto. Y acá estamos.
¿Ya? Ahora nuestro polígono se puede editar a través de los vértices o los puntos. Puedo tomar un punto y lo muevo y ¡fuh! Perfecto. Las líneas, perfecto. Y mover ahí todo el rato. Y editar. Los polis, que son estos cubos grandes de acá. Súper. Y la figura entera que no es necesaria, ¿cachai? Ya estamos claros. Listo. Entonces, según yo, te estoy recordando, tengo abierto el Photoshop, sí, aquí está, que tengo un par de imágenes que me van a servir mucho para texturizar. Estas las voy a dejar esperando aquí en Photoshop un rato, ¿ya? Ahí está. Esto que está acá me interesa y esto que está acá me interesa para poder revisarlo después. Este 3D está ahí nomás, sí, podría haber estado mejor, pero puede funcionar, tiene una funcionalidad interesante, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Ya es un polígono editable, ya se puede manipular como uno quiera. Me interesa recubrirlo con textura principalmente. Ese es el objetivo de ahora, recubrir esto con textura. Entonces, aquí en modificadores, voy a la lista de modificadores y elijo una herramienta que se llama UnGrab VW. Paf, listo. ¿Qué hace esto? Divide todas las caras de la figura para texturizar. Y para eso, con el botón del medio del mouse, middle mouse, ustedes pueden mover acá. Y si agregan el Alt, pueden girar esto también. Y también pueden hacerlo acá todo esto. ¿Ya? Esta textura que quiero que rodee es como un envoltorio. Les voy a explicar en qué consiste el VUngrab con una gráfica estandarizada. Imágenes. Lo que hace esto es envolver el elemento. Acá tenemos un personaje tridimensional, ¿ya? El VUngrab es esta paleta de edición. La voy a abrir acá al tiro. Si yo me voy acá a mi rectángulo, Open UV Editor, ¿cachai? El editor UV es esto. Esto que está aquí es esto que está acá, pero no está dividido en capas. ¿Cómo se divide en capas? Yo tengo seleccionada mi figura con un grab, listo. Voy a Mapping, Flatten Mapping. Y el sistema estandarizado sería este, al cual le hago OK. Perfecto. ¿Qué significa esto? Ya tengo todas las caras del rectángulo. Tengo esta cara que está atrás, esta que es la lateral, esta que está acá, esta que está allá, la de arriba y la de abajo. Entonces ya puedo cubrirlo por todos lados para que sea un edificio. ¿Ok? Lo mismo hasta acá. Bastante interesante cómo se ve esto. Nunca abrió. Qué malísimo es esto. Ya, y ahí, por ejemplo, también tenemos otras bases de rectificada de lo que significa el tema de lo que es el UnGrab, ¿ya? Cómo texturizar un personaje a nivel general. Ahí están las texturas acá abajo. Ojalá que alcancemos a hacer esto porque igual es pega, pero se puede. Va a depender de que terminemos bien todo como corresponde, ¿ya? Esto que está acá es del cuerpo. Todo esto que está acá es del cuerpo completo. Todo como envuelve el sistema y todo el show. Esto que está acá es de la cabeza solamente, ¿ya? Ahí tenemos dos elementos diferenciados. En el caso de esto es lo mismo. Acá tenemos todo el cuerpo, de hecho. Y todo está ordenado como corresponde. O sea, cuando uno marca un VUngrab, un mapeo general, ¿cachai? En un graph, se tiene que encargar de dejar todo de tal manera que los espacios que se ven acá sean los mínimos los desocupados, ¿ya? Se le da prioridad, obviamente, a las cosas que se ven directamente. La piel, por ejemplo, la cabeza sí o sí tiene que estar, sí, zonas que están escondidas por debajo de lo que es la ropa y no se ven, eso se dejan súper pequeño en el tema de lo que es la estructuración de los elementos. Que había otro video por acá, que era interesante, sí, este está muy bueno. Ponte súper choro. Ya, perfecto. La zona roja que está acá, esto, se ve acá en la zona como corresponde aquí. Vamos a la página web de este compadre, parece que es bastante capo. Ahí está. Perfecto. La zona roja es el vestido, la zona azul es la camisa y algunos adornos que están acá, que es el cinturón, ahí se ven los cinturones, si se fijan, ya. La zona que está acá es la cabeza, la verde, y la zona violeta sería los ojos, ¿ya? Fíjense la predominancia, o sea, el tipo destinó
un mapa, que son estos mapas que están acá, un V, solamente a los ojos, un V solamente a la cabeza, y un V solamente a algunos detalles que están ahí, que son súper puntuales, ¿cachai?, para poder trabajar. Esto pega, ¿cachai?, base de lo que significaría un V, un graph, ¿ya? Lo que yo le estoy explicando ahora es el elemento basal. Ya, ok, entonces tenemos nuestro edificio, acá está. A ver, no me interesa el techo, creo que es este, ¿sí? Este lo puedo achicar sin problema. ¿Cómo lo achico? Aquí en el editor de V voy a proporción, que es similar a este que está acá, pero es solamente para esta ventana de edición. Y lo achico. Y lo dejo en una esquina. No lo voy a pescar. Adiós. Este de acá tampoco me interesa. Podría haber hecho los dos. Vamos a hacer los dos al tiro, los vamos a achicar y los vamos a dejar. Ok. Listo. Y se van a la esquina. Chao. Y más chicos, de hecho, no es necesario hacerlo de otra manera. Bien. Súper. Y tenemos todas las caras diferenciadas. Veamos la chance de colocar... No, no van a alcanzar a ver si está completa. Tampoco se van a alcanzar a agrandar, estamos con el tamaño, pero lo que se llama justo. Así que vamos a dejar esto tal y como está, ¿sí? De hecho, lo vamos a achicar un poquito. Entonces selecciono todo esto que está acá, completo. Achico con proporcionador de acá. Y ahora hago algo muy importante para que no se nos pierda la textura. Hay una herramienta que se llama Texture Checker. ¿Ya? Esto me permite mostrar las caras que yo visualizo en la textura. El E4 y el E5 están aquí y son el frontis. Y esto está en vertical. Bien, me parece. El E2 está lateral. O sea, tenemos las texturas en vertical y no hay ningún problema en aplicar ese tipo de filtro a la textura final. Ok, vamos entonces al Checker Pattern estandarizado. Y ya cuando ya lo revisé con el Texture Checker, si también las orientaciones de los elementos, yo tengo que exportar esta figura 3D, este que diga este mapa, para poder texturizar la figura 3D. Entonces yo ahora voy a Tools y hago un render de este elemento. Voy a elegir 1024x1024 y con todos los elementos estándar listos. También se puede hacer por 2048x2048, pero por ahora, para que no se nos muera el computador, que es la básica, vamos a usar una estandarizada. Da lo mismo. Y hago un render UV template. Paf. Se genera esto. Este es mi mapa. ¿Ya? Esto que está acá rodea completamente este rectángulo completo. Lo voy a guardar en formato PNG. Y le coloco textura edificio. Perfecto. Me pregunta si quiero 281 RGB, millones de colores. Sí, este es el ideal, el intermedio. Ok, y se guarda. Perfecto. Tengo todo ordenado. Tengo ya mi sistema listo y tengo mi textura. Voy a ir a mi carpeta. Aquí está. La voy a arrastrar esta textura que es PNG al PSD. Y ahora voy a empezar a jugar. Ya, me voy a acordar, sí, obviamente, aplico nuevamente el texture checker. Cale palo. Para recordar cuál era este, vamos a partir por este y este. Y vamos a hacer igual similar en todos los lados. Están en vertical, así que funciona bastante bien. Voy a vestir estos rectángulos. Ya tengo una base interesante. La lanzo. Súper bien. Lo guardo como un maestro en carpeta. O respaldo. Y le saco una copia. Para empezar la edición fuera. Listo. Control T y empiezo a adornar este edificio. Está un poco chulo, ¿cierto? Así que vamos a darle una vuelta a ver qué tal. Y de hecho también está bastante grande las ventanas, así que yo creo que voy a poder pegarme un truco a este nivel. Sí, podría ser, y hago réplica después de todo el tema. Por ahí. Ya, ok. Entonces esto que está acá lo pego.
Y le voy a dar el toque nomás, cortando aquí directamente el tema. A la rápida, por esto, aquí es un ejemplo solamente, pero quiero que aprendan a hacerlo. Sí, pasa igual, no lo mismo. Nunca. La idea es que siempre queden justas las texturas en esa línea verde. Quiere decir eso que yo ahora voy a cortar justo aquí. Paf, listo. Le voy a sacar una copia a estas dos extensiones para lanzarla hacia el otro lado. Súper bien, vamos a ver que se calcen bien nomás. Sí, funciona. Y voy a acoplar desde aquí hasta acá. No, eso no está bien. Combinar, ahí sí. Control T, lanzo. Ahí encima, bien. Y pego ahí arriba. Ya se ve bastante bien. A ver, estoy llevando un truco alternativo. Conseguí, hay que ver de qué manera implementar. Hay que ver un frontis, yo creo, definitivamente. Tenemos, sí, la mano. Hay que mirar cuando es esta cuestión. Ahí sí, la edición. Están todas en perspectiva estas entradas, que son fome. Ya juguemos con esta cara, ¿vale? A ver qué tal. Guarda la imagen. ¿Cómo se queda la puerta? Se no va a ser tan coherente con el tema, pero va a funcionar, yo creo. ¡Uy, mi batería! Y a partir de lo que ya sacamos de la imagen de la puerta principal, que está aquí, la lanza acá. Vamos a hacer el truco correspondiente. Vamos a cortar nomás la puerta y la vamos a pegar encima. ¿Sí? Se ve un poco tosco de lo mismo. Listo. Ahí está. Paf. Súper. Sí, igual puede pasar. Dejémosla así nomás, como ejemplo. Y le damos. ¿Sí? Copia. ¿Sí? Doble copia. Y se acabó. Lanzó la puerta un poco más abajo. Y vuelvo a... En este caso no voy a combinar todo. Voy a hacer un truco acá también. Siento que esta que está acá puede funcionar. Así que la voy a lanzar directamente a una carpeta. Frontis. Y le saco una copia a esta. Lateral. El lateral no es necesario tener puerta, obviamente que no. Así que esa puerta se va. Y se reitera. Esto. Esto pasa. Y nos tiramos con la fusión. Esta es nuestra pared, nuestra muralla que diga lateral. La voy a depurar. Vamos a ver la transparencia acá para que funcione. Bien. Y nos vamos a ir con... Oh, también como es lateral, se puede reiterar varias veces porque son varias laterales.
Así que aprovecho de copiarlas. Las pongo sobre las líneas verdes. Súper importante eso. Bien. Y por último, aquí. Y nos vamos a el frontis, que sí o sí tiene puerta. Y cortamos el excedente de textura. Súper bien. Ya. Paf, listo. Nuestro edificio está armado, se trabajó como corresponde en Photoshop haciendo la textura. Vamos a generar una capa igual de fondo de que sea coherente con algún color del edificio. Un café, listo. Se lanza de fondo como primera capa y estaríamos ok. Guardamos la textura como corresponde. Textura de edificio, sí. En PSD. Y ahora, Control Shift S. Formato PNG. Sustituimos textura de edificio que era negra y no tenía ningún tipo de textura. Lo reemplazo. Listo. Voy al 3D Max, tengo el checker listo, lo saco, no es necesario. Cierro esto que está acá y me lanzo directamente a tomar mi textura de edificio, la arrastro y se la aplico a mi paralelepípedo y tengo un edificio maravilloso para tener una animación. Lo guardo con mi necesidad. Cliqueo un grapa ahí fuera, cliqueo herramienta mover, tomo esto. Y voy a clonarlo, voy con control B corta, y hago una copia solamente, y empiezo a clonarlo, y puedo hacer más edificios, y puedo hacer más edificios si yo quiero. Claro que sí. Está lanzando el estandarizado. Vamos a clonarlo los dos. Control B. Ok. Y puedo hacer una cuadra entera con edificios tradicionales para que mi personaje avance por la calle caminando mi juguete y listo. Vamos a sacar una copia de esto completa, copia de nuevo, lo voy a poner aquí y lo voy a girar con esto. Fíjense que acá abajo hay unos cuadrantes que aparecen en esta parte que está aquí, voy a poner menos 180. Y un giro de menos 180 para que quede simétrico. Ok, perfecto. Vamos a revisar cómo quedó esto. Vamos a colocar una cámara así, para que sea más divertido. ¿Cómo se colocan las cámaras? Tenemos motions. Aquí está la cámara que yo quiero. Cámara normal. Vamos a colocar una cámara libre. Ya, ahí se pone. Y lo coloco aquí. Perfecto. Ya, y aquí viene la magia. Por favor, ponen alta atención. Ya sabemos modelar estandarizadamente un edificio, ¿cachai? Para poder hacer muchos más edificios, ¿cachai? Y hacer una ciudad mínima en la cual nuestros juguetes van a pelear. La idea es que obviamente no peleen en un lugar poblado, como decía Vegeta con Goku, ¿cachai? Vamos a pelear donde no haya nadie, ¿cachai? Sigan a las marchas de la UDI y el rechazo. Así que la idea es, igual, ser súper ingenioso. Mover mi cámara de buena manera, ¿cachai? Para que quede súper ordenada. Y voy a hacer lo siguiente, fíjense acá, porfa. En la ventana que está acá al lado, está más chueca esta cuestión. Ese. No. Sí. Ahí sí que sí. Acá al lado hay una ventana que es left. Voy a presionar la letra C y ahora es mi cámara. Aquí estoy. Ya. Tengo mi textura, mi edificio texturizado. Ya. Y tengo mi cámara. Si yo muevo mi cámara hacia adelante y hacia atrás, se va a generar un efecto re interesante. Y ahí yo tengo algo interesante para trabajar. Ya. Puedo pescar. Ya, mira. Haciendo locura. ¿A alguien se le ocurre hacer una animación de una versión chilena de Rápido y Furioso, caché, con puros juguetes y que son puros autos de carrera? ¿Ya? Y te lanzáis así todo en 3D y podéis grabar esto en loop.
sin problema y poner los autos acá abajo y así como que van chocando y van avanzando. ¿Ya? Así de fácil es el tema, o sea, no es tan complejo tomar las cámaras desde acá, tampoco es tan complejo animar las cámaras para que pueda funcionar. ¿Cómo se hace eso? Yo puedo tomar una cámara acá. Vamos a hacer que esto sea más grande, de hecho. A ver. Que sea como un sinfín. Control de corta para duplicar con copia. Y lanzo los edificios hacia allá. Ay, que se vea, pero súper, súper larga la carretera, entre comillas, de edificios. Ok. Ahí está. Ah, súper bien. Me voy a mi cámara. Pum. Y ahí está. O sea, ¿se puede? Se puede. Y lo quiero animar, ¿cachai? Para darle una instancia. Vamos a hacer una animación simple, ¿cachai? ¿Te acuerdo con esto? Acá abajo hay un elemento que se llama AutoKey. El AutoKey me permite hacer una range o una selección en rojo de todo esto que está acá. Y acá se ve una línea de tiempo. Yo parto desde cero, desde acá. Recuérdense lo que fue Animate, porfa, esto es súper importante. Acá están todos los frames. Avanzo con la línea de tiempo, llego hasta el 100. Y al final del 100, con mi cámara, la dejo hasta acá. Perfecto. Listo. Fíjense cómo yo leo acá. Uy, se activa el tema de la cámara. Play. Pero aquí. Eso quiero verlo aquí. Le pongo play aquí. Rewind. Play. Pum. Ahí ustedes pueden hacer lo que quieran. O sea, ya con esta base estamos hablando de que pueden animar, ¿cachai? Onda un lugar específico. Pueden hacer un ring de lucha libre si quieren también. Ya saben que es muy bueno, es súper generoso y les voy a enviar ahora ya, y por favor, los que estén súper atentos, varias ideas para la animación de combate juguete. Pueden hacer un estilo de animación combate juguetes en una ciudad a través de robots kaiju, gigantes contra dinosaurios. Bien, me encantaría esa idea, es súper buena. Pueden hacer un ring en 3D completo, un ring, ¿cachai? De lucha libre con gente atrás, gente pegada como monos, así como de papel, que es súper simple de hacer también en 3D Max. Y pueden hacer que los robots luchen en ese ring todo el rato, adentro, con stop motion tradicional y con fondo 3D. Pueden hacer, ¿cachai? Onda una carrera de autos, ¿cachai? Tipo, no sé, Rápido y Furioso, como decía recién. Y se puede trabajar en una ciudad todo el show, ser carrera ilegal, entre comillas, con los monos y todo el show. O sea, ya tienen harto para trabajar con el principio básico de crear los elementos en 3D, texturizarlos. No hay que hacer ni una maqueta, cabrón. Y finalmente, si quieren que esto funcione, se hace de la siguiente manera. Yo tomo mi cámara, que está acá, ya, voy a rendering, ¿sí? Voy a render setup. Y elijo exportar un segmento activo del 0 al 100. ¿Ya? Veo las medidas que yo quiera trabajar de acuerdo con mi necesidad, 1920, 1080, 1280, 1260, ahí vean ustedes. ¿Ya? Veo la salida de la fila como corresponde. Y aquí elijo, quiero un video en AVI, quiero una secuencia en BMP, quiero una secuencia en PNG, ¿ya? Quiero un MOV, ¿cachai? Un MOV estandarizado que es QuickTime para poder lanzar al sistema, ¿cachai? Que tenemos ahí en After Effects, funcionará y funciona bien, no está lo mismo. Y, o una secuencia en PNG. ¿Cómo lo quieren trabajar? Lo exportan. Vamos a lanzarnos con esta que está acá. Descargas, edificio, ahí está. O sea, llamar carrera. Ahí nomás. Listo. Podemos ver el setup, la base de exportación. Voy a lanzar como sin compresión para que queden todos los detalles buenos, pero no, porque no quiero que se le muera tampoco el computador. Así que el código interno nomás estandarizado. Ok. Y guardan. Ok. Listo. Y después de eso, hacen render. Paf. El render me permite lanzar frame to frame lo que yo quiero trabajar sin ningún problema. Ahora imagínense que no va a estar en negro, que hay un suelo con una textura hecha de suelo como corresponde, hay más elementos, hay un cielo y todo lo demás. Pero ya tenemos la ciencia de poder hacer una película base y sobre esta colocamos nuestro autito de juguete chocando
y haciendo todo como corresponde. Vamos a revisar cómo quedó el video. A ver qué tal. Lo tenía abierto desde aquí. Ah, aquí está, carrera. Paz, doble clic. Play. Perfecto, funciona. Ya, uff, estuvo intenso. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta clase inicial de 3D Studio Max? Wow, les quedó todo bastante claro, ¿cierto? Ya, que bueno. Recuerden que va a quedar el video funcionando. Andrés, cuéntame. Ah, no, sí, no, que iba a decir que todo claro por ahora. Ya, genial. Fijaste que no es tan complicado si tú podías armar una ciudad. De hecho, si ustedes quieren también, yo lo que voy a hacer es analizar en la próxima entrega, la subsiguiente, la del combate de juguetes, que aunque sea, tengan 5 modelos hechos por ustedes y los demás los pueden sacar de internet también para adornar todo y dejar todo completamente escandaloso. ¿Ya? La idea es que se vea bien, la idea es que sean animaciones bacanas. Empiecen a conseguirse desde ya juguetes articulados, empiecen a pensar desde ya en la idea. Recuerden que es por grupos de 3, idealmente grupos de 3, ¿cachai? Para que puedan, alguien se encargue de hacer los renders, alguien se encargue de hacer la carpeta de arte completa, alguien se encargue de hacer el 3D, otro se encarga de conseguirse los juguetes, hacer la animación. La idea va a ser por separado, o sea, alguien sí o sí va a tener que grabar toda la secuencia en su casa con una cartulina verde de fondo y hacer que todos los monos peleen como corresponde, de acuerdo con esa visualización que ya va a estar establecida en relación a lo que es el storyboard de la carpeta de arte del proyecto. Después el encargado de 3D va a tener que adecuar los 3D en función de eso y aplicar obviamente el chroma key final. Vienen los audios originales, vienen los nombres de la animación, vienen los foley y todo el efecto de sonido. Andrés, cuéntame. ¿Los grupos de cuánto van a ser? 3. Ya, bacán. Sí, idealmente 3, porque si es más, es más complejo el tema. Hay que ver de qué manera van a aparecer ciertos estudiantes como la Inés, que no la veo hace N tiempo, la Cata tampoco. A ver, Rocío está comentando algo aquí. Ya, Rocío quiere integrarse a algún grupo y para que le den soporte. Algún grupo que falte uno. Ya, y me complica, la Fernanda también está desaparecida. ¿Quién más? Y el Pablo Soto, que no apareció nunca, ¿cachai? Que es complicado, que ya me escribió un par de mails, que estaba súper asustado por el tema del internet, que estaba más o menos crazy. Así que, organícense bien, ya la próxima semana quiero los grupos armados para que empecemos a trabajar con esto. La idea, sí o sí, es que tampoco se vuelvan locos con el tema, no crean que es algo que, ¡ay, no, es muy complicado! Esa es la razón por la cual estamos trabajando con el tema. Vamos a destinar para ello aproximadamente un mes al proyecto, o más, de hecho. Recuerden que el próximo lunes 9 es la preentrega de la pixelación, que era lo mejor. El 16 también es la entrega final de la misma. Y el 23 empezamos con el proyecto de Stop Motion Combate Juguetes con Fondo 3D. Que sería el 23, el 30, el 7, el 14, el 21 y el 28, que sería lo ideal poder ya ir avanzando con eso. Y eso, y harta pega igual, ¿cachai? Pero como va a ser grupal, vamos a saber dividirlo y cada uno de ustedes también ya tiene el conocimiento de lo que es la pixelación, que es el estandarizado de lo que es el stop motion tradicional para trabajar. Si alcanzamos y nos lanzamos con el tema 3D, posiblemente alcance a enseñarle a hacer rigging, skinning y mockup, ¿ya? Y se puede hacer igual de una u otra manera, pero los tiempos no acompañan, así que hay que ver ahí la factibilidad. Proxídame. Sí, y cerramos. Obviamente que tenemos más tiempo, tenemos hasta el 9 de enero, de acuerdo con lo que tengo entendido, pero quiero que los trabajos queden bien, por eso es que tenemos hartas semanas. Si analizamos bien, lo más estratégico fue tener preentrega el 9 de este mes, de pixelación, y la entrega final el 16, para que puedan, obviamente, corregir, ya que es lo ideal. Si no hay corrección, no tiene sentido. Ustedes tienen que entender cuáles son los pequeños errores y qué pueden mejorar para que sí aprendan. Esa es la estrategia de la enseñanza, que ustedes entiendan en qué están mal y aprendan a solucionarlo, para que después de a poco se acostumbren a tener esa capacidad de autocrítica, ¿ya? Y aprendan a aprender, que es lo ideal. Aprendan a aprender, a visualizarse con ese pensamiento crítico constructivo y puedan autocorregirse un poco y obviamente también corregir a los demás y recibir correcciones de expertos como corresponden. Y después hablaríamos de 23 de noviembre y 30 de noviembre para iniciar el proyecto de combate juguete 3 de fondo. 7, 14, 21, 28, ideal. Y ahí cerramos. Eso. ¿Alguna pregunta extra?
vamos a hacer un descanso entonces. Quiero revisar a la vuelta avances de los que están pendientes. Sí o sí vamos a revisar el tema de lo que es Amaro, consíguete las fotos rápido, porfa. Ya las tengo. Ya, súper. Diego, ¿cachai? Sí o sí, tenéis que tener algo para revisar. Vamos a empezar a llamar después, igual a los que están desaparecidos, andan todos vueltos locos. Se cacha. ¿Tienen entrega taller esta semana, chiquillo, o no? Todas las semanas, profe. Oh, locura, ya listo. Déjenme hasta ahí nomás. Entonces vamos a hacer un descanso hasta las 11:45. Avancen en lo que puedan ahora para presentarme algo y corregir. ¿Ya? Eso es lo que me interesa. Después vamos a revisar algunas otras técnicas de pixelaciones, viendo ejemplos online, que es lo que me interesa. Ya, nos vemos de ahí.
Ya damos comienzo nuevamente a la clase. Amaru, cuando quiera, vamos a revisar su avance. Ok. Démosle nomás. A ver, un momento. ¿Me deja compartir la...? Sí, pues, la, nomás, la, listo. Sí, no, o sea, no me deja compartir la aplicación, la... Inténtelo de nuevo, si tiene el permiso para compartir. A ver. Ya, a ver. Ahí va cargando, bien, sí, listo, súper. Sí. Bueno, la verdad es que siento que cuando lo veo, bueno, yo lo estaba viendo en la cámara, no lo estaba viendo en el computador, pero está como... Siento que está como amateur, no da la sensación que sentía que era, entonces todavía como que quiero probar con otros vestimentas, quizás con otras sábanas, con otros espacios. Ya, Amaro, tengo un par de preguntas para ti. Súper simple, Amaro. ¿Alguna vez antes habías hecho una pixilación? No. Entonces amateur, propio. Así que sí, no te justifique que se vea amateur, sí, inicialmente, ¿cachai? Porque tienes que partir con una base, aunque sea la más básica de todas, la más simple, para poder generar el feedback. Todos los proyectos nacen puntualmente de esta manera, aunque no lo creáis, hasta los bocetos básicos. ¿Cachai? Siempre doy el ejemplo estandarizado. Para hacer la persecución de regreso del Jedi entre los árboles con los speeders en Star Wars, hicieron una maqueta espectacular, que no la iban a hacer directamente tan grandiosa como salió, y eso que es una película antigua. Hicieron toda una maqueta con seguimiento y fue impresionante lo que hicieron, y era súper amateur. Entonces, cuando tú pensís, ¿cachai?, que está quedando amateur, relájate, estoy aprendiendo a hacer animación. Así que lánzate de cabeza nomás, sin complicaciones. Bueno, en todo caso, esto es más o menos lo que hay. Son escenas del... Son las primeras escenas, en realidad. Falta como toda la parte donde se empieza a poner como interesante y donde se entiende qué es lo que está pasando. Y qué es lo que quiero decir, pero está como el personaje levantándose. Bien, buena secuencia. Bien, se entiende. Y aquí está lavándose los dientes, entonces se repite. Ya, ok, bien. Aquí se ve un poco oscuro. Se ve un poco oscuro. En el posterior, ¿cachai? Te lanzáis con la imagen como corresponde, así que relax. Sí. Esto, por ejemplo, también me pasa que creo, me gusta cómo se ve así, pero siento que se ve muy poco del real. O sea, se ve aquí, pero esto se ve muy poco. Quizá debería usar más espacio como hasta acá. Para que se vea más el hombro y un poco más el rostro. Pero sé que no se ve mal, se entiende hacia dónde va. Cuando le dis más brillo y contraste, va a aplicar otro filtro, está bien. Además de que estoy usando luz natural, eso está súper bien. No se está falseando con una luz frontal. Estoy usando por ahí, así que no hay drama. Después editáis con tranquilidad. Igual esto se me escapó, eso tendría que haberlo sacado. Bueno, no importa. No, póngalo. Después está la parte donde el personaje trabaja.
Es también una secuencia. Perfecto, todo bien. Ya, dale. Y bueno, cuando el personaje limpia el espacio. Ya, súper. Ingenioso, esa es la idea. Muy bien, haciendo loops, ¿cachai? Ir y volver, me parece bien. O sea, la primera parte de la historia, como sale en el storyboard, son casi puros loops, porque como que muestran, tratan de mostrar cuando el personaje se levanta, se baña, trabaja, limpia, se va repitiendo, y la repetición es lo que va rompiendo como el esquema de a poco. Pero todo ese, la rotura va ocurriendo, eso es lo que me falta, ¿no? Todo lo que pasa que se rompe. Oye, ¿cómo demostráis que se va rompiendo el tema? A ver, ya, mira, esto es súper importante porque estáis dando en el blanco en algo súper interesante en tu animación. Tú me dices que esta es una reiteración. ¿Cómo yo demuestro que esto se empieza a podrir o a resquebrajar a nivel general? Aunque tú no lo creáis, no tienes que hacer ninguna grabación más si me estoy diciendo que se tiene que resquebrajar. Aquí tenéis que ser ingenioso, Amaro. ¿Qué dices tú? O sea, lo que yo estaba pensando son en tres características. La primera es el color. Los eventos se empiezan a repetir y todo, y el color de la casa, si se fija bien, es bueno, amarillo, rojo. Todo en general, mi casa tiene la cualidad es que es bien colorida y las flores, todo. Pero esto se empieza a perder el color y yo pensaba empezar lentamente a transformar la imagen o a sepia o a blanco y negro directamente. Así como bueno, o tonos de grises más bien, como estas imágenes que se toman. Ya, bien, me gusta. Lo otro que pensaba hacer era los sonidos también. Los sonidos, todo esto yo los tengo que ir poniendo los sonidos aquí dentro de la animación. Pero a medida que el sonido sube y se empieza a pasar del sonido de un tecleo, por ejemplo, al sonido de un tecleo más fuerte o de un pitido que empieza a sonar como cada vez más fuerte, más molesto, que empieza a ser como incómodo, es cuando se empieza como, hay algo que empieza como a molestar, ahí es donde se genera el quiebre. Y por último, que el fondo, las cosas que están en el fondo no tuvieran sentido. Por ejemplo, el levantarse ya no tiene la almohada, por ejemplo, y una sábana, tiene bloques de madera en vez de almohadas, por ejemplo. La sábana no es una sábana, es ropa sucia. Aquí, por ejemplo, claro, por ejemplo, por eso decía que quería quitar el cepillo, porque él se está cepillando y no tiene sentido que haya otro cepillo, ¿no? Si vive solo. Sin embargo, de pronto en la escena más resquebrajada. En esa secuencia de los dientes, ¿cuántas fotos son? Son arriba, derecha, abajo, izquierda. Listo. Pégate un tapón de clonar, ¿cachai? Un parche cure y por ahí el cepillo de dientes en todas las fotos, ¿no? Claro, o sea, igual pensaba que, por ejemplo, igual no me gusta mucho cómo quedó la luz, siento que claro, está muy oscuro, entonces probablemente lo haga de nuevo, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, en la zona cuando se empieza todo como a resquebrajar, él se está lavando con un cepillo, pero hay 10 cepillos ahí, hay varios, así como si nunca se pudiera terminar de lavar los dientes, pero se tiene que lavar con cada cepillo. Y empiezan a aparecer cosas que no tienen sentido. Así como, por ejemplo, él está escribiendo aquí sin problema, pero después hay una escena en la que tiene un cuaderno en vez de una computadora. Y cosas así, como que hay cosas que empiezan a dejar de tener sentido. Esos son los tres factores que están pensando en usar para dar esa sensación de como que algo no anda bien. Ya, pero la palabra caché clave precisa para esto. Él se está sintiendo agotado, se está enclaustrando, se está. ¿Qué es lo que está pasando con él psicológicamente? Le están pasando varias cosas. Primero se empieza a sentir estresado. Como que todo el estrés se aprecia con el sonido, porque todo empieza a ser más ruidoso. También se siente como pesado, como que todo le pesa, todo le cuesta más. Entonces, por eso hay cosas como que, por ejemplo, la almohada de la cama ya no son almohadas, sino que son bloques de madera. Por eso deja de ser un cepillo con el que se la, sino que hay como 10.000. Por eso el teclado como que pareciera que no escribe porque es un cuaderno, etc. Empieza a sentir estresado, puntualmente hablando. Está estresado de la rutina. Eso es lo que hay que decir de frente, ¿cierto? Claro, claro. Ya, o sea, ¿y el estrés? ¿Cómo se manifiesta el estrés de acuerdo con la lógica? Ya, hagamos las cosas como corresponden. Define estrés. ¿Cómo se ve?
¿Cómo se siente? Es, por ejemplo, dicen que cachai onda te sientes angustiado, ¿cierto? Claro. ¿Qué más? Te sientes como cansado, angustiado, cansado ya, okay. Como agotado, como que sin ganas de hacer las cosas, desganado. Empieza a ser también más sensible, quizás todo lo que sí, antes es hecho de esto, es así. Tenéis cansancio, pierdes la memoria, claro. Físicamente te empezáis a encorvar, te sentís mal, tenéis dolores de cabeza. Ya, ok, eso es súper simple. Ahora, ¿cómo yo lo aplico directamente a lo que es la animación? Cambio de colores, cambio las zonas, ¿cachai? Cambio elementos. La idea es que sea el mismo ángulo de cámara que todas las fotografías para que se note que es la misma rutina. Claro. Eso también, pero que cambien los colores de los fondos, cambien los elementos y todo el show. Después viene la postproducción en que tú podías agregar cosas a las paredes. Podéis demostrar que se está resquebrajando, ¿cachai? A nivel general. ¿Qué significa que se resquebraje el personaje? Que se está consumiendo por el estrés, ¿cachai? Que también es normal. ¿Entendido? O sea, de acuerdo con la historia. Se puede plantear eso, parte como una casa muy colorida y tú me decís que puede tirarse a un verde oscuro o un gris o un alto contraste. Es correcto. Entonces, cosas que estás diciendo tú, tenés que tenerla anotada porque es potente lo que me estás diciendo. Potente, pero ojalá no se te olvide, porque puede que sea realmente una muy buena animación, siento yo, y que realmente vale el esfuerzo que vaya a realizar. Sí, o sea, está todo anotado. Lo que pasa es que cuando me pongo a tomar la foto, bueno, primero que nada, me cuesta un montón agarrar a mi hermano. Es bastante complicado, ¿eh? Como un... porque está intentando salir más y siempre tiene clase, entonces me cuesta mucho agarrarlo. Pero fuera de eso, cuando yo tengo la escena ahí, de hecho no están acá, están en la cámara, pero no las pasé, pero por ejemplo la escena de la cama, no hay una. Esta es la que yo vi que se veía mejor y fue la que puse aquí para mostrar, pero hay varias. Lo repetimos varias veces porque, bueno, aparte de que nos reímos también mientras hacemos la tontera... Esa es la idea, o sea, lo dieron que sea un poco, viejo, si esa parte de la animación también. Pero que de pronto sale mal, como que siento que, por ejemplo, hay una escena aquí que grabamos antes donde la cámara se cortaba justo aquí, entonces no se le veía la cabeza y los brazos, y no se entendía que se estaba estirando. O de pronto había una escena en la que, no sé, se le veía como la guata y no le gustaba, entonces tenía que hacerla de nuevo. Entonces, oye, como que ¿estoy ocupando trípode? No, estoy ocupando, o sea, sí, no. son trípodes improvisados. Yo no tengo trípode. Entonces, improviso con cosas de la casa los trípodes. Ya, súper. Entonces, ya, por ejemplo, yo aquí estoy. Esta es la firme al tiro a mano. La próxima semana tenéis pre-entrega. Es idealmente la animación terminada, ¿cachai? Y si alguien llega con la animación y tiene el nivel suficiente como para que sea final, es la final. Ya. Y listo, ¿cachai? La idea es que se entienda hacia dónde va y que expreses tu trabajo como director de animación, dar a entender de que este personaje que estamos viendo aquí se está estresando cada vez más y se está consumiendo cada vez más. ¿Cómo tú reflejas la palabra clave estrés y autodestrucción, puntualmente hablando, ¿cachai? En expresiones visuales y auditivas? El lenguaje audiovisual que tenéis que presentar es la degradación al blanco y negro. El que tenéis que presentar también son los sonidos. La idea es que nos llegue a ser un sonido que te mate, que mate al espectador y que quiera bajar el volumen. Que represente, ¿cachai? Que se está consumiendo. Y ahí esta es tarea tuya, viejo. ¿Cachai? Te digo, estoy diciendo hacia dónde mirar, pero no qué mirar. Y no qué utilizar. Tenéis mucho Foley, ¿cachai? La otra vez ahí dejó la recibo un link con Foley para poner audio incidental, puede funcionar. Siento que está bastante bien, pero hay que llegar a un plano en el cual yo estoy sintiendo que pueden ser tres involuciones, tres escenas continuas de involuciones del personaje, y a la última tiene que representar el cambio final. Yo estaba pensando en menos. Dos escenas donde se repiten las cosas y en la tercera ya empiezan a hacer los cambios. Porque tres, yo siento que tres es un poquito mucho, pienso yo. Ahora, piensen lo siguiente, estoy reiterando. Es importante eso, estáis reiterando, ¿cachai? Tenía ese gran factor, podéis reiterar harto rato el tema, y mientras estáis reiterando esas escenas, podía agregar efectos gráficos, ¿cachai? Súper puntuales en el tema, ¿cachai? Onda de la animación. Cuando tú me habláis de resquebrajarse como persona, tú podías hacer a través de líneas consecutivas sobre el tema de lo que es la fotografía en reiteración, que se empiecen a resquebrajar las paredes,
y que empiezan a aparecer cosas detrás de las paredes también. Claro, eso es lo otro. O sea, déjate llevar por el concepto viejo. Siento que está bien la idea, pero tenés que desarrollarla más. Dedícate, la próxima semana es preentrega. Por ejemplo, ya en la segunda que se despierta él, tenés todo ya las maderas en la parte de ahí, no hay más ropa, o simplemente tenés unos cartones encima, cachate, unas cajas de cartón encima, claro, palo, y al fondo se nota, cachai, que hay un video, hay una, está resquebrajada la pared, cachai, y hay un hoyo, y le ponía un fondo transparente y ponía un video, cachai, de la calle y van pasando autos, algo así. Claro. Sí, así de ingenio, o sea, oye, ¿qué está pasando aquí? El usuario tiene que sorprenderse, viejo. ¿Cachai? El espectador tiene que estar así como, oye, qué loco esto. ¿Qué le está pasando a este compadre? Y no sé, pues, demacrarlo más, ¿cachai? Y ver de qué manera puede implicar el tema. Sí, o sea, igual, yo sé que la parte como más peluda va a ser generar esa sensación, pues, porque al final yo voy a tomar todas las fotos y después la pega va a ser. Editar las fotos una por una para que se vea en blanco y negro, después para los sonidos, para que se vea resquebrajado todo, etcétera, etcétera. Exacto. Que es, mira, yo reitero, es un buen proyecto. Ya tenéis que tirarte de cabeza lo más viejo. Lo que sí, sí o sí, próxima semana, esta preentrega va a ir con una etapa que vayan a ir apretando un poco más la producción. Okay. Láncense, care, Pablo, y si realmente va y va bien, ¿cachai? Se lanza al tiro nomás la animación. Ya para que te dediquís, porque. Si fuera un mal proyecto, te estaría ya explicando cómo hacerlo de nuevo, ¿cachai? No tiene sentido, pero yo sé que va bien y sé para dónde va. Así que harto ánimo, hermano. ¿Ya? Ya. Eso. Ok. Vamos. ¿Y quién está por acá? Jimmy, ¿cómo estáis? ¿Desaparecido? ¿Qué cuento? Hola, profe. Buenos días. ¿Cómo estáis, loquillo? ¿Cómo te ha ido? Bien, un poco complicado igual. He tenido poco internet y me ha fallado todo, así. Hace 3 días ya. Ya, no animo nada más, mijo. Tiene algo que corregir mi idea, ¿no? Le quería comentar eso mismo, de que no he podido avanzar porque prácticamente tengo que hacer todo de nuevo. Ya que el plano que usted me estaba diciendo es para hacerlo todo de nuevo. Y muchas como acciones que tengo que también realizar, también tengo que hacerlo todo de nuevo. Y por tiempo no he podido hacer nada. Tengo lo mismo de la semana pasada. Ya, ok. Ya, pero te tengo considerado, ¿cachai?, en la evolución del proyecto como corregido la semana pasada, así que te puedes quedar tranquilo, ¿ya? Ya, profe. Como comentaba, ¿cachai?, a los compañeros, la próxima semana hay preentrega y la idea es que esté idealmente finiquitada la animación. Si les faltan los créditos iniciales, da lo mismo, pero quiero que esté la animación consecutiva y con audios para ver qué tal va y si funciona o no, ¿ya? Para que se queden súper tranquilos referente a ese tema, ¿ok? Eso, Jimmy, estamos dados. Ya, a ver, ¿qué más? Les quiero presentar un par de... varias cositas, ¿cachai? Para que se entienda hacia dónde vamos. Dígame. Perdón que lo interrumpa. Dígame. Quería consultarle con respecto al informe de Chile Mono. No sé si hay como posibilidad de entregárselo. Por supuesto, entreguelo, ¿cachai? El día sin falta. Ya, muchas gracias. Sí, no hay problema. Ya, quiero que me comenten si están escuchando el audio que ya se va a ver ahora, por favor. Eso es lo que me interesa harto. ¿Se escucha el audio? No, profe, no se escucha audio. Ya, ok. Voy a compartir entonces nuevamente para que se libere el audio. Ya, aquí van hartos ejemplos de pixelación, porfa. Revísenlos bien, vean la chance, vean el tema evolutivo. ¿Ya? Recuerden que nosotros tienen plus, ustedes ya saben animar en 2D, pueden aplicar animaciones 2D al tema como corresponde, hacer intervenciones, hacer secuencias básicas con lápiz, con raya, con vector, si quieren. Vuélvanse locos con esto. Lo importante es que el concepto se entienda y el mensaje trabajado en el guión se entienda bien. Lance y comparto uno. Lo encontré espectacular, chiquillos, quiero que lo vean bien. Es súper divertido y es súper ingenioso. ¿Cierto? Hey! Oh, sorry. Yeah.
¡Mamita, qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Oh! Caso, obviamente la secuencia completa tiene mucho, hay un guiño ahí a lo que es el trabajo de McLaren al final, en la silla por el tema musical, es fascinante lo que se puede lograr con el tema. Ahora, obviamente la calidad, ¿cachai?, de artista, actor, completamente sobrepasa todas las expectativas, o sea, esos tipos tuvieron que saltar todo el rato, ¿ya? Les dejo aquí el link en el chat de Teams para que lo puedan guardar y lo puedan ver, ya, sin problema. Es un trabajo destacado, cachai, que quiero que consideren. Estas grabaciones se hicieron en horas de la madrugada, donde no había ni un alma en la calle, ya, pero ya tengan en consideración, también son elementos básicos. ¿Qué más tenemos aquí? Creo que tenía... Ya. El segundo hecho, man, es un actor, es un director súper bacán, antiquísimo. Él fue uno de los padres iniciales de lo que es el stop motion, y en especial la pixelación. Aquí en el Hotel Eléctrico usa la técnica de la pixelación para mover objetos inanimados, ¿cachai?, y algunos personajes. Están mudos, obviamente. Solamente quiero que vean la secuencia. Este es el conocimiento que se tiene. La fase entre un movimiento y un frame con otro frame, en el movimiento de las maletas y demás elementos, indica un excelente dominio de la técnica de la pixelación. Recuerden que también pueden agregar este tipo de secuencias a la animación final que ustedes quieran hacer para poder generar connotaciones. El objetivo es que se mueva obviamente un ser humano, pero también se pueden agregar este tipo de cosas.
Ya, eso puntualmente referente a usar técnicas que tienen que ver con el movimiento de objetos, ya, en el tema de lo que es la pixelación. Aquí tengo otra. Súper interesante, ¿no? Ya, este está muy bueno. Este creo que lo habíamos visto. Importantísimo. Ya, fíjense que en ese aspecto, y aquí este es un empujón para Maru, la reiteración es súper importante. Ahí se pueden reiterar muchos frames. Lo importante es que se dé una connotación. ¿Cómo se nota? O cómo tú olvidas, o el espectador olvida de que el frame está siendo reiterado. Bastante simple, la musicalización y efectos extras en postproducción hacen que pase muy piola el tema. Oh, Blair Witch está gratuito en... Perfecto. Ya, disculpen. Tiene que ver con eso. Ya, ustedes pueden poner el tipo, por ejemplo, Maru, que se está lavando los dientes, ¿cachai? Hacer todo el loop, ¿cachai? Por 2 o 3 segundos, sin ningún drama. Poner el sonido de lavado de dientes, bien, cepillado. Poner la música de fondo, excelente. Y poner otros efectos encima. Y pasa todo el rato. Acá en el spot de los perros nos dimos cuenta de que se reiteraban muchos loops y funcionaban excelentemente bien porque había música de fondo, interacciones con información escrita y todo el evento, ¿ya? Vamos a revisar ahora otros ejemplos y creo que este aquí es bastante general, ¿cachai? Estamos bastante bien. Siento de que los objetivos que tenemos como propuestas de animación pueden funcionar en el 100%. Cierra los ojos, sueña, todo es posible. Ser una obra de arte, que te toque la lotería. La lotería. Décadas repartiendo sueños para poder conseguir otros. Impulsando el mundo del arte, la educación y la cultura. Sigue soñando. Si sueñas, loterías. Súper. Ya, eso es. Yo creo que ya quedamos bastante claros, o sea, hay más ideas para poder revisar. Y reitero, yo creo que los proyectos están bastante bien. Próxima semana vamos a dar, obviamente, la preentrega con lo ideal, que esté funcionando en un 100%. Tengan confianza en ustedes mismos, trabajen para esto. Esta ya es la cuarta nota, recuerden, ¿ya? Y estaríamos ya finiquitando, ¿cachai? Onda ya con un trabajo posterior, que sería el de Combate Robot, que ese tiene que ser escandaloso, ¿cachai? Muy, muy, muy interesante, y con este previa que es, obviamente, un trabajo personal. ¿Alguien tiene alguna duda referente a lo que le preentrega la próxima semana? Yo, profe. Cuéntame, Rocío. ¿En qué formato tiene que ser la preentrega? Perfecto, excelente pregunta. La preentrega va a ser en formato Animate, ¿ya? No hay ningún drama que esté en Animate, y puede ser en formato también After Effects. Los que estén trabajando con After Effects solamente me envían el proyecto completo, ¿cachai? Cipiado, y lo podemos revisar a nivel general para poder, obviamente, tener una base. Les voy a presentar igual aquí compartiendo pantalla las características del proyecto para que no nos perdamos tampoco. Para que no se me pierdan y quedemos clarísimos con todo el tema. Voy a reiterar ciertas cosas también para que no nos perdamos. Al tiro. Ya.
Obviamente, ¿cachai? Que tenemos secuencias fotográficas. El tamaño de la fotografía mínimo es de 1280x720, ya, píxeles, resolución 72, clarísimo. Si alguien está medio complicado porque está sacando fotos del celular, cuadrado o de algún formato, este es el formato ideal, ¿ya? El mínimo es 1280x720 y el máximo es 1090x1080 si le corre bien en el computador. Si no, puede restringirse, pero lo importante es que sea múltiplo de 1:16:9. ¿Cachai? Que el estandarizado de lo que son las pantallas para trabajar, por ejemplo. Esto es lo ideal, siempre 16:9. Y de ahí vienen los otros formatos hacia abajo, ¿ya? Yo igual, 1366x768 puede funcionar, 1280x768 también. Serían este, este y este para poder trabajar y que no se compliquen por el formato final, ¿ya? Pueden montar en Adobe Animate CC, o en Adobe After Effects, y eso es lo que vamos a revisar en la próxima clase general, ¿ya? Para ver el tema de la preentrega. Puede ir o no venir, y puede tener, obviamente, reitero, puede tener créditos y no puede tener créditos. O sea, no hay exigencia en que tenga los créditos finales la próxima entrega, ¿ya? La preentrega, que diga. En la entrega final, sí, sí o sí, ¿ya? Y obviamente que es la idea de que ustedes puedan trabajar agregando efectos 2D o 3D, ¿cachai? De acuerdo al concepto de la animación. O sea, tenemos que agregar efectos de visualización, de degradación, ya la conversamos caleta hoy día. Voy a ser bastante majadero y pesadillo con esto, pero siento que es necesario que comprendan y profundicen el tema de lo que es la corrección. La corrección es súper importante, ¿ya? La corrección es importante porque es una emulación directa a lo que va a ser en el futuro, su reunión con jefes de área, jefes de departamento de diseño o jefes de departamento de animación, ¿ya? Así se corrigen los trabajos, así se trabaja en equipo de trabajo. Corrección, con el director, con el productor, con el guionista, con el animador, con el director de arte. Y se generan estas reuniones creativas para, obviamente, seguir construyendo el proyecto, ¿ya? Así que si tienen lo que pasa hoy día, traten de no complicarse y no pensar que esto es amateur o no es amateur. No, ya olvídense, ustedes están aprendiendo a hacer animación, ¿ya? Eso yo lo sé. Estamos bien. Ustedes están aprendiendo a hacer animación. Yo les estoy enseñando, los estoy guiando a hacer animación y estoy viendo las mejores opciones para que sea un trabajo práctico en función de lo que es la pandemia, porque no podemos salir a hacer grabación a locaciones externas, no se puede. Y si dicen que se puede, tengan cuidado con eso, ¿ya? Así que eso. Y obviamente tienen que agregar audio original, que yo sé que en el caso de la Rocío, su pueblo se lo va a hacer excelente, y yo sé que en el caso de la Lisette se lo va a hacer también ahí un audio, ¿cachai? Onda el pueblo. Y la idea es que vayan sacando ahí opciones de Foley, que no sé quién diablo, al final no sé, me confundí, pensé que era la Rocío que había dado el link, pero parece que no. Hay un link por ahí dando vueltas con Foley en las conversaciones que hemos tenido a través de lo que son las correcciones y las clases anteriores, ya para que la tengan. Esos son los elementos base. Saquen un pantallazo esto y péguenselo por ahí para que no se les olvide cómo es el sistema, ¿ya? Y eso, pues, ya para que no nos compliquemos y no nos perdamos. Voy a buscar al tiro el linkillo de la... ¿Se entendió, Rocío? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya, buenísimo, súper. Ya, aquí estoy viendo dónde quedó esta cuestión, porque es importante que lo tengan. Ya no lo vi. Lo pillé. Aquí está. Fue Natalia. Fue la Nata Cuña. Voy a poner aquí de nuevo, en el chat. Entonces, ¿ya estamos claros de lo que hay que entregar la próxima semana? Ya es clarísimo. Link a Foley. Ahí está. Aquí lo utilicen. Y está bien. Ya, chiquillos. Estamos ok con todo ya, porfa. La próxima semana sí o sí envíenme. Quedo pendiente entonces para alguna entrega hoy día, que ya me escribieron que querían revisar conmigo algunas cosas después. Si quieren enviarme algo, por favor, háganlo. Es necesario que tengan feedback para poder revisar como corresponde. Y tener retroalimentación hace que ustedes crezcan como estudiantes y como obviamente animadores, que es la ciencia de esto, ¿ya? Cuídense, caleta. Ánimo con la otra asignatura. Va a ser calor. Tomen harto líquido, por favor. Diego, cuénteme. Profe, antes de que se vaya, yo le debo el informe. ¿Se lo envió el correo? Al toque, mijo. De hecho, me voy a quedar ahora colocando notas de aquí hasta las 13 horas para tener las listas y que ustedes las puedan revisar. Así que envíame el tiro, ¿no?
Perfecto. Ya, eso. Se cuidan, caleta. Harto ánimo, ya. Estamos al habla. Chao, profe, que esté bien. Igual, igual. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Ánimo, cabros. Muchas gracias. Todo el ánimo. Chao, profe. Chao, profe, cuídense.